Me siento extremadamente optimista. Yo creo que la situación, el proceso, vamos a decirlo más exactamente, ha entrado en una fase irreversible, fundamentalmente por la decisión de la izquierda abertzale de optar exclusivamente por las vías pacíficas. Creo que esto es lo determinante y lo nuevo en todos los distintos procesos que había hasta ahora. Creo que en ese sentido no se puede decir en modo alguno que esto es una vez más un proceso que va a generar frustración. Yo creo que no. Y eso inevitablemente va a exigir a ETA tomar una decisión que hasta ahora no ha tomado, la ha tomado solo moderadamente o con reservas, a tomar una decisión muy radical, muy de cese definitivo, incondicional y yo creo que también irreversible. Pues la verdad es que, por una parte, pues te puedes imaginar que es fenomenal. Creo que es un proceso que se tiene que llevar a cabo. Por otra parte, todavía con muchas dudas de cómo, si realmente es cierto, todavía no tenemos un planteamiento, porque quizá porque hemos pasado ya por otras veces por este mismo tema, pues te quedas un poco con la esperanza, pero a la vez también teniendo un poquito tu duda. Pero realmente me siento encantada de que pueda llegar a solucionarse, siempre lo he dicho. También digo, y es lo que quizá mucha gente no se da cuenta, que es un proceso largo. Pero bueno, si ya empezamos con el tema de que ya no haya más muertos, no haya más atentados, y que poco a poco se vaya haciendo las cosas bien, para mí sería lo más maravilloso que hay. Tenemos un país maravilloso, hay que quitar esa pequeña lacra que tenemos. Nik ilusio handiz bizi dut momentu hau, jakina. Egia da azken urte luzeetan izan direla halako beste zenbait saio ere, porrot egin izan dute, eta orain berriz ere beste saio bat. Eta gainera, bueno, beti pentsatu behar da halako saio bakoitzean, ba, oraingoan arrakastatua izango da. Eta nik uste du badaudela arrazoiak pentsatzeko benetan oraingoan bai. Eta alde horretatik, ba, ilusio handiz, ez da, eta gainera iruditzen zait, pixkanaka ilusio hori ere, momentu batean, euskal gizartean hain, bueno, modu txepelean ikusi izan dena eta hola, pixkanaka sustraitzen ari dela, eta, bueno, bus, hau azken finean da, 50 urteko gatazka politikoari amaiera emateko beste aukera bat, eta aukera horri buru belarri heldu behar zaio alde guztietatik, alderdien aldetik, gizarte eragileen aldetik, denok jarri behar dugun neurri batean gure ondarrale hori benetan lortu dadin behingoz aipatutako gatazka politiko luze horri amaiera emateko, edo hobeto esan da, behintzat gatazka politiko bortitzaren aroari amaiera emateko, ez da? Eta pues esperanzado ante la situación que, bueno, se está creando, estamos viendo. Yo creo que en los últimos meses, bueno, pues un poco los pasos que fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente desde parte de la izquierda abertzale se han ido dando, creo que, bueno, que lo que nos viene a alumbrar es un escenario diferente del que hemos tenido hasta estos momentos, un escenario que yo pienso, como decía, esperanzador y que, bueno, nos puede situar en un nuevo panorama político. Yo creo que la situación que se puede producir en los próximos meses, eso sí, seguro no exenta de dificultades y no exenta de problemas, pero bueno, con la aportación de la sociedad civil y con la aportación de todos nosotros, desde nuestro punto de vista, de nuestro propio granito de arena que podamos aportar, sin duda alguna, bueno, podemos alumbrar posiblemente en los próximos años un escenario diferente en paz y para resolver ese conflicto ancestral que antes comentaba. Bueno, iruditzen zait, ez dagoela beste aukerarik, gaur egun ez dagoela beste aukerarik, eta iruditzen zait, oni buruz pentsatu dutenek ere gauza bera pentsatzen dutela, ez dagoela beste aukerarik.
Egia da, kalte baino ez diola egiten herri honi, gizarte honi, baina baita kultura, gure kulturari eta gure hizkuntzari ere bide horrek. Orduan, bide hortatik eskoa zinora eta argi dago aldatu behar dugula, bai guk, bai bestek, alde guztiek, eta kontua da hori nola egin. Zerutzen zaitu oso zaila dela, urte asko joan dira, minak daude, aurreritziak daude, behar bada eskatu beharko genieke alde guztiei empatiaz jokatzeko, ez? Hau da, frate, minak alde neurrian beti bazterrean utzi, aurreritziak bazterrean utzi, eta ez egitea kasua hundirik txikikeriei, ez? Eta txikikeri bateatik ez apustea prozesu guztia. Ez da, esango nuke, ez da haundikeri bateatik ere, ez? Hau da, asko dago jokoan, eta iruditzen zait, o, sentimendu hori daukat, aurrera egin behar dugula zelan edo alan, ez da? Kosta ala kosta, ez da? I think that the way things are progressing at the moment, that there is a really very good chance of a peace process at some stage in the future, and I'm certainly hoping that it can begin during the course of next year, 2011.